Año y medio de la pandemia de COVID, se calcula que son 100 presidentes municipales y 17 gobernadores que se han contagiado por COVID. De estos, lamentablemente, cerca de 50 presidentes municipales han perdido la vida por complicaciones precisamente. Le agradezco al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC, que nuevamente esté aquí con nosotros en República H para hablar de esta tercera ola. Doctor Moreno, Paco, gracias por estar de nuevo con nosotros. Al contrario, Alejandro, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Tú has vivido hora tras hora, minuto tras minuto, junto con todos tus compañeros del Hospital ABC, y muchos otros miles de médicos y enfermeros, enfermeras, personal sanitario en todo el país, el combate minuto a minuto de este virus. Y esta tercera ola parece que está superando a las dos primeras, ¿no? Pues mira, está superando en dos situaciones. Uno es el ascenso de casos. Si vemos la pendiente en el ascenso de casos, es mucho mayor que en las otras dos olas que tuvimos. Esto tiene una implicación importante, porque aquí sí que está contagiando mucha gente al mismo tiempo. Y eso implica que mucha gente al mismo tiempo, en unas semanas, van a necesitar hospital, y eso pues satura, como lo estamos viendo, ya los hospitales. Uh-huh. Y la segunda situación que no habíamos vivido es que ahora tenemos personas más jóvenes, porque pues es una variante más contagiosa, y de alguna forma, pues los no vacunados, que en su mayoría son jóvenes, porque todavía no llegaba a la edad, pues muchos de ellos tienen comorbilidades que nunca fueron tomadas en cuenta en el sistema de vacunación, y ahora pues te enfrentas a tener personas de 30, 35 años intubadas, con familias de niños pequeños, esposas embarazadas, con una situación pues dramática, muy estresante para el personal de salud, porque pues estás viendo gente joven que está grave y algunos pues desafortunadamente perdiendo la vida, y es una situación que no habíamos vivido. No quiero decir con esto que la gente mayor que hemos tenido pues no sea angustiante, pero pues sí, la gente joven que tiene niños chicos y esto pues te genera una sensación de responsabilidad y de tratar de hacer lo que sea para sacarlos adelante. Sí. Me parece importante destacar el dato que dio en la mañana Hugo López-Gatell, en el sentido de que el 97% de las personas hospitalizadas hoy por COVID son personas que no se han vacunado. Ese dato me parece muy relevante, Paco. Pues mira, lo primero que me gustaría saber es de dónde sale ese dato, ¿no? Porque pues desafortunadamente pues los datos que siempre se han dado tienen ahí una situación conflictiva, ¿no? De que no sabemos. Pero lo que estamos viendo nosotros es eso. Estamos viendo que la mayor parte de la gente que está siendo internada es no vacunada o parcialmente vacunada. Creo que eso también es muy importante, porque creo que eso tampoco se aclaró. Y eso se está viendo en otros países. Los que no tienen un esquema completo de vacunación, porque la vacunación se ha retrasado, no tienen la misma protección que con variantes anteriores. La variante Delta es mucho más, pues vamos a decir, escapa a la protección a las personas que no tienen el esquema completo de vacunación. Entonces ahí era una pregunta como para hacerle, si está tomando en cuenta que el 97% de los que están entrando son no vacunados o parcialmente vacunados, sí, porque así está pasando en los Estados Unidos. Sí. La vacuna funciona, la vacuna sirve, la vacuna es muy importante tenerla, sea cual sea, pero también hay que tener un esquema completo. Sí. Y hay muchos lugares en donde pasan meses y todavía no llega la segunda dosis. Sí. Pues, doctor Francisco Moreno, Paco, te agradezco mucho que nuevamente hayas estado con nosotros. Un abrazo, Alejandro. Igualmente, gracias, el doctor Francisco Moreno. Así que vacúnese lo antes posible, por favor. Vamos a una pausa, estamos en República H, son las 8:24. Volvemos.